suéltame, déjame. Todo me da vueltas. Eres un bruto. Podías haberme matado. Whisky, whisky. Vamos a hablar. No quiero bailar más. ¿Por qué no? Estoy cansada, no quiero. Pues yo sí quiero. Déjame, estás borracho. ¿Te gusta el ron? ¿Por qué me lo preguntas? Quiero verte alegre. Por favor, déjame. Te lo pido, por favor. Suéltala, déjala. No tienes derecho a... ¡Cállate! ¡Eres un salvaje! ¡Cállate! ¡Vamos, anda! ¡Déjala, canalla! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Vamos, vamos! ¡Quita de ahí! ¡Venga! Esto te va a pesar. No lo intentes conmigo. Te arrepentirás. Te lo advierto. Ya está bien. Métase en lo suyo. No te acerques. Cogedle, no dejéis que se acerque. Se lo ha buscado usted, Pardo. Adiós, Claudio. Adiós, Claudio. Adiós, Claudio. Hemos pasado muy bien. No parece haberse divertido mucho. Tampoco usted. A mí me basta solo con romper la monotonía. Y huir un poco de su soledad. Es cierto. Me paso los días encerrada aquí. Pero veo que Ignacio no ha perdido el tiempo. Se lo ha contado a usted todo. Yo se lo pregunté. Y dígame, ¿qué siente por mí? ¿Desprecio o piedad? Oh, perdón. En ocasiones semejantes conviene poner el cartelito de no molestar. Discúlpame, Laura. He venido a buscarle. Nos falta un compañero para el póker. Yo soy un mal jugador. Tanto mejor. Ha hecho mal en confesarlo. Ahora es cuando no le dejaremos escapar. Es que pensaba marcharme. Quédese usted, por favor. Una, tres, dos. Trescientas. Quinientas. 2000. 3000. Usted tiene la palabra, Eduardo. No voy. Yo sí. 5000. 10000. Las veo. Póker de jotas. Es la tercera vez que me gana con póker. Sí. Tengo una buena racha. Me estoy convenciendo de que es cierto lo que dicen del amor y el juego. Son incompatibles. Gracias, Laura. Le has hecho un flaco favor a nuestro amigo pidiéndole que se quedara. Lo siento. No tiene importancia. ¿Da usted, Eduardo? Sí, doctor. Esperemos que haga cambiar la suerte. No creo que todo sea cuestión de suerte.
Estoy convencido. El juego necesita cálculo y frialdad. Y posiblemente nuestro joven amigo sea demasiado apasionado. ¿No te parece, Laura? Tal vez. Perdón. Qué mala pata. Para una vez que tenía buen juego. El señor Valdés quiere que las cambiemos, ¿no es así? Exacto. Está usted en su derecho. Laura, ¿quieres traernos otras, por favor? No irá a suponer que he ganado por tenerlas marcadas. No. No me ha pasado por la imaginación. Se nota que es usted todo un caballero. Sospecho que el señor Valdés habla con cierta ironía. No le soy simpático. Toma. Gracias, Laura. ¿Qué tal están? Estupendo. ¿Quieres alcanzarme uno? Gracias. ¿Desea examinarlas? No. A mí me basta con que sean de otro color. ¿Le va mejor el rojo? No soy supersticioso. ¿Verdad? ¿Y yo qué sé? No disimule. Saque las cartas que tiene guardadas. ¿Pero qué está usted diciendo? Ya no podrá hacer más combinaciones. Sáquelas. Me está llamando tramposo. En efecto. Pues tendrá que tragarse esas palabras. Permítame, Pardo. ¿Se da usted cuenta? Acusar a un hombre de tramposo es bastante grave. Lo sé. Y no me vuelvo atrás. Yo no comparto la opinión del señor Valdés. Pero ya que sospecha de usted y de todos nosotros... No. Yo solo le acuso a él. Sí, pero en el fondo... está convencido de que ha caído entre una pandilla de ventajistas. No es cierto. Sí que lo es. Se encuentra extraño entre personas a las que no conoce... y por eso desconfía de todos. Le acusan de guardarse unas cartas. Yo no me he guardado nada. Es preciso que lo demuestre. No lo espere. Se me ha insultado y eso no lo perdono. Si persiste en esa actitud, no tendremos más remedio que aceptar la acusación del señor Valdés. No me importa. Piensen de mí lo que quieran. No puede irse, Pardo. Le exigimos una explicación. ¡Suélteme! Ha muerto. Y terminemos cuanto antes. Creo que será lo mejor. Por lo visto, a usted no le preocupa el escándalo. Claro que me preocupa, pero es imposible evitarlo. Tal vez no. Yo al menos soy de otra opinión. Luis. Diga. Escuche. ¿Quién era ese muchacho? Usted le conocía mejor que nosotros. ¿Qué sabe de él? Le llegué a tratar muy poco. Sé que era de nacionalidad venezolana y vino a España a estudiar. Pero lo que ocurre... con dinero abundante y lejos de la familia, pronto abandonó los estudios. Su familia quería obligarle a regresar y dejó de mandarle dinero. Últimamente debió pasar muchos apuros. Solo así me explico que hiciera trampas en el juego. Yo lo tenía por un buen muchacho. ¿Dónde vivía? Creo que llevo sus señas. Sí, es una pensión. Amigo Valdés, yo tengo una familia. Profesionalmente, he llegado a situarme. Soy un hombre respetado que goza de un prestigio en la sociedad. Pues bien, todo eso se vendrá abajo en cuanto demos publicidad a lo sucedido. Luego están Luis, Laura, Eduardo, cada uno con su problema particular y sus razones para temer el escándalo.
En cuanto a usted, amigo Valdés, puede renunciar desde ahora a sus ambiciones y a todo cuanto lleva conseguido. ¿Comprende usted por qué temo el escándalo y por qué trataré a toda costa de evitarlo? Otra forma de proceder sería inútil. Pardo ha muerto y esto es irreparable. Entonces, ¿qué propone? En cierta ocasión salvé a un hombre de morir gangrenado. Era un delincuente perseguido por la policía. Mi obligación era denunciarle, pero no lo hice. Usted se preguntará por qué le cuento esta historia, ¿verdad? Sencillamente, yo sé dónde encontrar a ese hombre y estoy convencido de que él nos dará la solución para echar tierra al asunto. Pues no espere usted más. Llámelo. Es él quien debe decidirlo. Haga lo que crea conveniente. Iré a buscarle. Ocupaos de él. Debería descansar. Descuida. Despierte. Ya ha pasado todo. Ha vuelto Ignacio. Sí. Le espera abajo. ¿Por qué no me ha llamado? He preferido que descansara. ¿Quién es ese hombre? Mario, el amigo de Ignacio. Posible por olvidarle. No debí pedirle que se quedara. No ha sido suya la culpa. Váyase, por favor. Laura me ha dicho que usted quería verme. Sí. Afortunadamente todo está resuelto. Tenga, las llaves del coche. Lo metí en el garaje. No era conveniente que lo viera ese hombre. Es un tipo desagradable. ¿Qué harán con Pardo? Se ha hablado de simular un accidente. Pero antes quiere saber si aceptamos sus condiciones. Esto es lo que pide. Está loco. Yo no dispongo de ese dinero. Laura me ha dado este cheque. Yo estoy dispuesto a colaborar con otro tanto. El resto debería ponerlo usted. No olvide que tratamos con un delincuente. Es natural que quiera aprovecharse de la situación. Sacará cuanto quiera de nosotros. Por eso ha aceptado. Creí que cualquier cosa sería preferible a tener que tratar con la policía. Lamento haberme equivocado. No le censuro. Lo mejor será que hable con él. Hasta el momento ignora quién es usted. ¿No lo sabe? No. Me pareció más prudente mantenerle al margen. Tenga, las señas de Pardo. Queda un detalle importante por resolver. ¿Cuál?
Seguro que debe algún dinero en la pensión. Con este pretexto sería necesario que fuese usted a recoger el equipaje para que no denuncien su ausencia. Lléveselo todo. No quiero saber nada de él. Fíjese, la única ropa que le queda. Y gracias a que es una porquería de traje. Si no, ya estaría en la casa de empeños o se la habría vendido. Y todo por el vicio, ¿sabe usted? Si yo le contara. Tome, señora. No tengo cambio. Es igual. Si no le importa esperar... No, déjelo. ¿Qué te han dicho? Pues que ha salido hace un momento. No creo que tarde. Estás mintiendo. Juan no ha dormido esta noche en el hotel. ¿Lo sabías ya? Sí. Desde hace algún tiempo parece que tenéis dificultades. Posiblemente la culpa sea mía. ¿Por qué? No me perdona que haya influido en su carrera. Debió suponer que lo harías. Juan sabía que tu padre era el principal accionista. Estoy convencido que contaba con el ascenso desde el primer momento. Hablas como si estuvieras resentido. No, Alicia. Aquello está olvidado. Hola. Bueno, yo os dejo. Cuando tengas un momento te traeré los planos y el presupuesto para la inmobiliaria. Sería conveniente que los revisaras. Bien. Adiós, Alicia. Hasta luego. Te pedí que no vinieras al despacho. ¿Eso es todo? Me decepciona tu forma de esquivar las situaciones desagradables. Perdona, tengo mucho trabajo. Ya discutiremos esto otro día. ¿Quién habla de discutir? Basta con que me escuches. Te lo suplico, Alicia. ¿Quieres dejarme solo? No pensé que pudiera molestarte tanto. Espera. No lo tomes a mal. Comprendo que tienes razón. No me he portado muy bien contigo. Pero no discutamos ahora, por favor. Como quieras. Te llamaré esta noche. Deme la cartera. Despréndase de la maleta cuanto antes. Alicia me lo ha contado todo. ¿Cómo estás? Bien. No te muevas. La almohada. ¿Así?
Alicia, ¿quieres dejarnos un momento? Desde luego. Es ya muy tarde. Volveré mañana. Adiós, Alicia. ¿Te has hecho cargo de la oficina? Esta mañana. ¿Por qué? Quería saberlo. Quiero consultarte algunas cosas. Una de ellas muy importante. Me refiero a esa cantidad retirada del banco. No encuentro el justificante. ¿Quieres indicarme? No puedo. Por eso te he llamado. Debes ayudarme. ¿No irás a decirme que ese dinero lo has retirado tú? Sí, tuve que hacerlo. Pero, ¿cómo es posible? No me preguntes más. Tan pronto salga de aquí, intentaré resolverlo. Tengo amistades y no me será difícil. Pero, entre tanto, es preciso que nadie se entere. ¿Puedo confiar en ti? Lo siento. No quiero mezclarme en esto. ¿Te niegas a ayudarme? Contesta. Me pides demasiado. Entonces, ¿no te importa que me hunda? Compréndelo. No puedo hacer nada. Somos amigos. Amigos. ¿Has demostrado serlo alguna vez? ¿Lo dices por lo de Alicia? No tengo la culpa de que ella me prefiriese a mí. Sabías que yo la quería y nada te retuvo con tal de conseguir tus fines. Comprendo. ¿Crees que ha llegado tu oportunidad? Lo siento, Juan. Vete. Vete. ¿Vas a tu casa? No tengo prisa. Puedo dejarte donde quieras. Sube. Debo hablar con tu padre. ¿Qué ocurre? Preferiría no decírtelo. Te vas a disgustar. Por favor, ¿qué ocurre? Juan ha cometido un desfalco. No es posible. Sí, Alicia. Tengo pruebas concretas. No le creo capaz. Acaba de reconocerlo él mismo. ¿Pero te habrá dicho cuál ha sido la razón? Se ha negado a dar explicaciones. ¿Cómo no me ha dicho nada? Supongo que habrá alguna solución. Tratándose de dinero, yo podría ayudarle. No, Alicia. Ni tú ni yo podemos hacer nada. Es una suma demasiado importante. Tu padre es el único que podría hacer algo. No le interesará verte envuelta en un escándalo. Él nunca estuvo de parte de Juan. Tú lo sabes. De todos modos, lo intentaré. ¿Apago la luz? Déjela, pequeña. Se ha precipitado un poco haciéndose traer la ropa. Aún deberá permanecer aquí unos días. ¿Desea algo más? Nada. Hasta mañana. Confiese que es verdad. Temía que se descubriese todo y atentó contra su vida. No fue un accidente. Confiéselo. Su actitud le perjudica enormemente, se lo advierto. ¿Qué empleo dio a ese dinero? Conteste. Por favor, considere su estado. No es aconsejable seguir interrogándole por el momento. Permanecerá aquí en vigilancia hasta que pueda ser trasladado. Si se decide a hablar, llámeme. Sí, señor. No te preocupes, terminarás ambientándote. ¿Un cigarrillo?
¿Qué te parece? Muy guapa. Me espera hace 3 años. Cree que soy viajante de comercio. Todavía no me has dicho por qué te echaron el guante. Es una historia poco interesante. Una deuda de juego en el extranjero y un desfalco. El resto es fácil adivinarlo. No tuviste suerte. Según se mire, hay quien opina que he tenido mucha. Dame el hombre. Tírala. He hablado con el oficial para que te dé mi puesto en el almacén en cuanto yo me largue. ¿No te has precipitado? Te queda bastante por cumplir. Un año no es gran cosa. Ya lo verás. No quiero ver a nadie. Firma aquí. No quisiera estar en su piel. Está acusado de asesinato. Celebro que por fin haya aceptado recibirme. Acérquese, por favor. Instancia que debe usted firmar. ¿Sigue desconfiando todavía? Quiero saber quién mueve todo esto sin habérmelo consultado. Una persona que desea verle pronto en libertad. ¿Y se acuerda de mí al cabo de 3 años? Un poco tarde, ¿no le parece? Antes hubiera resultado inútil cualquier gestión. ¿Quién es esa persona? Lo siento. He prometido no revelar su personalidad. ¿Está dispuesto? He leído el anuncio. Me interesa la habitación. Sí, señor. Venga usted. De este negocio se cuida mi mujer. Sígame. Yo no me asomo nunca. Me da un vértigo terrible. Y cuidado que llevamos años aquí. Podía haberme acostumbrado. Pues no, señor. No hay manera. No la cierre. Entonces se queda. Sí. ¿Querrá usted algo a cuenta? Es la costumbre. ¿Bastará con esto? No sé el tiempo que voy a estar aquí. Bueno. ¿Aquí? ¿Te sorprende mi visita? Claro, ¿quién iba a suponer que...? Acabo de salir. Reducción de pena. Me fue imposible ayudarte. Debes hacerte cargo. Era una situación comprometida y... Ah. ¿Quién se acuerda ya de eso? Yo desearía que comprendieras. Tranquilízate. No he venido a pedirte explicaciones. Solo quisiera aclarar una cosa. Cierta persona se ha interesado por mí
y ha conseguido mi libertad. Ignoro quién puede ser. ¿Sabes tú algo? No. Había pensado que tal vez Alicia... Me lo hubiera dicho. Siento defraudarte, pero Alicia y yo vamos a casarnos. Claro. Debí figurármelo. Estás muy bien instalado. Te correspondía ocuparlo. Indirectamente tú me has ayudado. Sí, es cierto. Debo reconocer que eres el más indicado. Cosa rara. La compañía esta vez ha pensado con la cabeza. La verdad, no esperaba de tu parte esos elogios. Es mi regalo de boda. Olvidaba felicitaros. ¿Lo dejamos? Bueno. Bien. Permítame. ¡Oiga! Necesito hablarle. Haga el favor. Déjanos un momento. ¿Nos conocemos? Sí. ¿No me recuerda? Creo que sí, pero vete a saber, ve una tantas caras. ¿Puedo tomar algo? Claro. Pedro, otro para mí. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está esto? Dame lumbre. ¿Nos conocimos aquí? No, en la finca de Laura. ¿Laura? ¿A qué Laura te refieres? Venía a menudo por aquí con sus amigos. Trata de recordar. Hará tiempo de eso, ¿no? ¿No la has vuelto a ver? Ya te he dicho, no sé de quién me hablas. ¿Por qué no se lo preguntas a Pedro? No lo sabe. Pues hijo, si él no la conoce, estás perdiendo el tiempo. Oye, yo me llamo Mari. ¿No te es lo mismo? No. Que te diviertas.
¿Quién es usted? ¡Conteste! ¿Qué desea? ¡Me oye! ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¡Contesta! Espere, se lo contaré todo. Le hicieron un chantaje. Oh, ¡canalla! Entra. Le estábamos esperando. Nos tenía usted preocupados. ¿Qué le parece un poco de café? ¿Le sirvo otra? Miserable. Ni con la vida pagaría lo que me ha hecho. Espere que le explique. Se arrepentirá, se lo aseguro. No debe culparme solo a mí. Otros le causaron más daño y, sin embargo, le abandonaron a su suerte. Yo no. Yo le he buscado un abogado y... debería matarle. Basta, Valdés. Será mejor que lo suelte. ¿Me oye? Suéltelo. Escúcheme, Valdés. Voy a contárselo todo. En primer lugar, no crea que su encuentro con Pardo ha sido una casualidad. No. Lo he hecho yo para borrar de su conciencia el complejo de asesino que le ha torturado durante 3 años. Deseo su amistad, no su odio. Adelante. Le ruego me disculpe por lo de ayer. Reconozco que el modo de enfrentarle con Pardo no fue muy diplomático, pero espero que le haya devuelto la tranquilidad. Sí, me emocionó su acción humanitaria. No crea que actué solo por puro altruismo. Lo supongo. ¿Por qué me sacó de la cárcel? ¿Me permite? No soy partidario del filtro en los cigarrillos. ¿A qué ha venido? Tengo algo muy importante que proponerle. ¿Por qué está tan seguro de que no voy a denunciarle? Los informes de cierta persona que le conoció en la cárcel explican mi confianza. Supongo que oyó hablar de Mario alguna vez. Él era el delincuente que yo propuse para hacer desaparecer a Pardo, ¿recuerda? Pero lo cierto es que Mario era quien organizaba y dirigía todos los chantajes desde el atril y los demás obedecíamos a su batuta, incluida Laura. Eso duró algún tiempo, hasta que Mario disolvió el grupo. Pero dejemos eso. Algún día conocerá los motivos de mi enemistad con Mario. Sepa que existe la posibilidad de que usted recupere el dinero por el que fue a la cárcel. Ese dinero es suyo, le pertenece. Representa 3 años de su vida. Hable sin rodeos. ¿Qué espera de mí? Verá, Mario ocupa hoy una posición respetable. Si de pronto aparece un hombre que puede acusarle y llevarle al banquillo, eso significaría su ruina, ¿comprende? Solo es cuestión de saber mover ese resorte y verá cómo Mario no tiene más opción que claudicar. Lo que me propone es un chantaje. El nombre es lo de menos. Es usted un cínico, un indeseable. Me gustaría echarle escaleras abajo. ¿Por qué no lo hace? Voy a decírselo. Usted y yo tenemos intereses en común. Olvide sus escrúpulos. Después de todo, va a pagarle con la misma moneda. ¿Qué decide? ¿Dónde puedo encontrar a Laura? Veo que no la ha olvidado. Es natural. Laura es una mujer indefinible, hermosa, sugestiva. Le he preguntado dónde puedo hallarla. Actualmente tiene una casa de modas. Negocio próspero, según parece. Hay un señor que desea verla. Gracias. Perdón. No le había reconocido. ¿No es extraño, después de tanto tiempo? Me alegra verle de nuevo. ¿Sinceramente?
¿Por qué lo dice? Por nada. La felicito, tiene usted un bonito negocio. ¿Le fue difícil determinarse a este cambio? No le comprendo. En cierta ocasión usted me dijo que su vida transcurría sin alicientes, como aislada de los demás. Oh, sí, desde luego. Ahora es diferente. Está muy ocupada, ¿verdad? Sí, pasamos unos modelos. Ahora que si lo desea, ¿puede usted entrar a verlos? No, no. Prefiero esperarla aquí. Perdone, enseguida soy con usted. Gracias. Tiene usted un magnífico apartamento. ¿De veras? Aún no acaba de estar del todo a mi gusto. Yo lo encuentro perfecto. ¿Es usted tan exigente en todo? Sí, soy muy exigente. ¿Quiere más hielo? No, gracias. Bien. Es tiempo de que hablemos de una cuenta pendiente. ¿Una cuenta pendiente? Sí, me refiero a su cheque, el que recibí por mediación de su amigo. Creo que se llamaba Ignacio. Sí. Su cheque me fue de mucha ayuda moral. Va, olvídelo. Lástima que un accidente lo echara todo a perder, malogrando la buena voluntad de usted y de sus amigos. Pero no debiera recordarle aquello. Debe de serle muy penoso. Igual que a usted, supongo. Pues, sí. Solo que en mi caso concurre algo irreparable. He perdido 3 años. ¿Y qué piensa usted hacer ahora? No tengo idea. Estoy desorientado. Supongo que tendrá usted amigos. Alguna persona a la que poder confiar. No, eso es lo malo. Los amigos no disculpan ciertos antecedentes. Sería ingenuo hacerme ilusión al respecto al futuro. ¿No le parece? No tuvo suerte, por lo visto. Por favor, Laura, olvidemos eso, ¿quiere? Deseo verla como aquella noche. Sonriente y extraña a un tiempo. Bajo su influjo me dejé llevar a una fiesta. ¿Recuerda? Una de tantas en la que yo era un desconocido. Luego concurrí a una mesa de juego sin ser jugador. Y más tarde golpeaba a un hombre. Todo como en una pesadilla. Pobre Pardo. ¿Qué me aconseja? ¿Llevarle unas flores? ¡Conteste! No le comprendo. No sé de qué me está hablando. Está cortada por el mismo patrón que sus amigos. ¡Miente como ellos! ¿Cómo se atreve? Le prohíbo que me hable en este tono. Hundieron muy bien la comedia de Pardo. Una puesta en escena impecable. Y yo envanecido picando el anzuelo como un novato. Por favor. ¿Qué importa empujar un hombre al delito? En la jungla todo está permitido. Hasta fingir amor para atrapar a la víctima. Déjeme, se lo suplico. Me da lástima. No pude impedirlo, se lo prometo. Mario nos obligó a ello. Estoy avergonzada. Le aseguro que le devolveré hasta el último céntimo. Pero, por favor, se lo pido, no me complique más en ese asunto. Lo siento. Está en el baile y tendrá que seguir en él. Necesito ver a Mario. Hace mucho tiempo que no tengo ningún trato con ellos. Lo pongo en duda. Se lo prometo. Sabrá dónde encontrarlo. Acompáñeme. Le jugamos una mala pasada, es cierto. Pero tampoco debe usted exagerar. Todo tiene arreglo. Aquellos eran unos tiempos difíciles. ¿Verdad, Laura? Sí. Déjalo. ¿Cómo se ha enterado de que todo fue un truco? ¿Quién se lo ha dicho? En la cárcel se entera uno de estas cosas sin proponérselo. Ya. ¿Y qué sabe usted de los otros? Me refiero a Ignacio y a Pardo. No los he visto. Es preferible. Ellos tal vez hubieran complicado las cosas. Yo les hablaré. Confío en que lleguemos a un acuerdo. Seguramente andará corto de dinero. Si usted quiere... No. Aún no sé si me interesarán las condiciones. No le comprendo. Hasta mañana. Me gustaría saber quién le ha informado. ¿No te parece que eso no resuelve nada? Tienes miedo, ¿verdad? Sí. Esto es lo malo. Sabe que le tememos y tratará de aprovecharse. Si le entregamos dinero, cabe suponer que renovará su amenaza las veces que quiera. Es incapaz de semejante cosa. ¿Tienes algún interés particular por ese muchacho? No, ninguno. ¿Por qué lo preguntas? Simple curiosidad.
café. Y yo le dije, como verás, Paquita no tiene razón. Hola, ¿le molesta que me siente? No. ¿Ha venido otras veces? No. Yo vengo todos los días. He llegado a la conclusión de que comiendo aquí no debo preocuparme por la línea. Ellos se encargan de que no la pierda. ¿Ha elegido ya? Sí, el cubierto. ¿Cubierto también? Sí, y ya sabes, dos panecillos. Gracias, señor. De nada. ¡Dos cubiertos en marcha! ¿Siempre habla tanto? Escuche, está perdiendo el tiempo conmigo. Estoy sin Blanca, aunque quisiera no podría invitarla. ¿Y quién le ha pedido que lo haga? Sería lo correcto. Se ha pasado usted de listo. Perdón, no he querido ofenderla. No tiene importancia. Y tranquilícese, enseguida me marcho. Es usted muy susceptible. Posiblemente. Eso ocurre porque no nos conocemos. Tal vez. No estoy acostumbrada a beber, ¿sabes? Lo disimulas muy bien. Sí que es verdad. No sé qué me ha pasado hoy. Me gustaba oírte hablar. No me he dado cuenta. Anda, vamos. Tendrás que ayudarme un poco. Anda, vamos. Oh, déjame descansar, ¿quieres? Estamos llegando. No te enfades conmigo. ¿Sabes una cosa? No me he dado cuenta de lo alto que eres hasta que no me he quitado los zapatos. Es gracioso, ¿verdad? ¿Piensas pasarte la noche en la escalera? No, claro que no. Pues entonces vamos. Déjanos un momento. ¿Llevas mucho rato esperando? Sí. ¿Por qué has venido? Creí que aún tendríamos algo que decirnos. He sido una tonta, ¿verdad? Prefieres darlo todo por olvidado. Sí. ¿Y esperas que yo olvide también? ¿Por qué no? El primer paso lo has dado ya. Solo ha servido para comprobar que sigo queriéndote. Bastaría una sola palabra tuya para que todo volviese a ser como antes. ¿Te has preguntado si te he querido alguna vez? No te comprendo. Es hora de que lo sepas. No fui sincero contigo. Nunca te he querido. ¿Por qué dices eso? Es la verdad. He sido solo un ambicioso. Quería pertenecer a tu mundo sin importarme los medios. Conocía tus intenciones. Entonces, ¿por qué vienes a pedirme que reanudemos esas relaciones? Porque ahora todo sería diferente. Yo te sigo queriendo. Olvidas a otra persona. ¿Y eso qué importa? Llevaríamos una vida aparte. Estoy dispuesta si tú lo deseas. Confundes el amor con algo despreciable. No esperaba que la cárcel te hubiera reformado tanto. Será mejor que te marches. No me has comprendido, Juan. Los dos nos necesitamos. Yo puedo ayudarte. Déjame. No es un capricho más. Yo te quiero. Vete. Ya entiendo. Te conviene esa otra. Es de tu misma clase. Estaba satisfecho. Vete. Vete. Esta señorita, disculpe, sí. ¿Dónde estuviste anoche? Te llamé varias veces. ¿Para eso me has hecho venir? Pardo, no tengo la menor idea de dónde puede estar. Además, aunque lo supiera, no iba a decírtelo. Apártate, sigue oliendo a sardina envasada. Es usted muy fino. Ya se cuidará Mario de quitarle esos humos. Me gustaría saber, ¿a qué obedece ese interés en querer reunirse con Pardo y conmigo? Pregúnteselo a él. ¿Quiere darse prisa? Debe serle muy útil a Mario para que te aguante, ¿eh? Vaya,
Ese alfiler era suyo. ¿Sabes cómo lo consiguió? No me importa. Lástima. Podría contarte una bonita historia. Algo para impresionar a tu compañero. ¿Va a terminar de una vez? No seas impaciente. Estoy viendo que Mario empieza a tenerle respeto al pasado. Incluso se desprende de una joya que puede asociarle un mal recuerdo. Es todo un síntoma. Estoy dispuesto. Bueno, cuando quieras. Usted primero. Vaya, menos mal que has tenido un detalle. No está mal. Parece que le han ido bien las cosas. Sígame. Estupendo, Mario. ¿Vas a dar un cóctel? Parece que no te he sorprendido encontrarle aquí. Ni a usted tampoco. Nuestro viejo amigo está enterado de todo. ¿Qué te parece? Una pequeña contrariedad. ¿No tienes idea de quién ha podido informarle? ¿Qué ocurrencia? ¿Por qué no se lo preguntas a él? No me convence su versión. Prefiero dejarme guiar por mi instinto. Nunca me ha fallado. Es un buen sucedáneo de la inteligencia. No digas tonterías. Estoy nervioso y solo conseguirás empeorar las cosas. ¿No lo habéis encontrado? No. ¿Por qué se esconde Pardo? Que te lo diga tu instinto. ¿Fue con Pardo con quien habló usted? Conteste. Deje ya de jugar al detective. Hay algo más importante que resolver. No para mí. Lo suyo me tiene completamente sin cuidado. Oiga, no le permito que me hable en ese tono. Quiero que me diga quién está en combinación con usted. Se olvida que ahora soy yo quien pone condiciones. ¿Y cuáles son sus condiciones? Ya las conoce. Quiero mi dinero. ¿Y si nos negamos a dárselo? ¿Qué haría usted? ¿No podría probar nada? ¿Y Pardo? Serían muchos a identificarle si cayera en manos de la policía. Entonces todo su tinglado se vendría abajo. Nos está usted amenazando. No sabe bien lo que se juega. Ni me importa. Me está resultando un tipo desagradable. Estamos en paz. Todavía no. ¡Déjalo, Mario! ¡No puedes hacer eso! ¡Quita! Voy a borrártelo de la memoria. No te van a quedar ganas de volver. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Te ha gustado el espectáculo? Thank you.
Déjame. Dale efecto por la izquierda. No, prefiero hacerla por la banda. No podrás. Ha salido demasiado abierta. He estado con Mario. ¿Habéis arreglado algo? No, te anda buscando. Se ha complicado. Conviene que abandones la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Te has convertido en una pieza esencial y van a ponerte cerco los dos, Mario y ese muchacho. Quiere llevarte a la policía. ¿Te das cuenta cómo tu plan era demasiado expuesto? Tenía razón tu amigo, debiste aceptar su oferta. No te desanimes tan pronto. Todavía quedan probabilidades. Toma. Quiero que te marches hoy mismo. Avísame dónde estás. Como quiera. ¿Por qué ha hecho esto? Porque sé lo que es encontrarse en un momento difícil. No espere que cambie de opinión con respecto a usted. Solo he tratado de ayudarle. No soporto la compasión de nadie. Debo marcharme. No está en condiciones de hacerlo. En la nevera encontrará algo de comer. Buenas noches. Ah, ¿es usted? Hola. No se ha levantado todavía. Quiero darle una sorpresa. Que no le vea la patrona. No le gustan las visitas tan temprano. Desearía que fueras mi mujer. ¿Quieres decirlo otra vez? ¿No lo has oído? Pues claro que lo he oído. Pero tú no puedes comprender. Me parece imposible que... Por favor, anda, vístete. He venido a buscarte. Debemos hacer nuestros planes. Sí, enseguida estoy. Tengo un poco de dinero y he pensado que podríamos marcharnos unos días. ¿A dónde? Pues no lo sé, a cualquier sitio. Te gusta la playa, ¿verdad? Claro que me gusta, pero no querrás que abandone el trabajo. Tendrás que dejarlo de todos modos. Total, para ganar una miseria. No, no voy a consentir que sigas trabajando. Ya sé que mi sueldo no es gran cosa, pero lo vamos a necesitar todo. No debes preocuparte por el dinero. Me parece que es una locura lo que estamos haciendo, pero, en fin. ¿Estás lista? Cuando quieras. Date prisa. Hola, Pedro. ¿Qué quieres? Tendrás que acompañarnos. Vamos. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son? Sube, luego iré a buscarte. No, yo quiero ir contigo. Hágale caso. Es solo un momento. Vete. No. Dejadme acompañarla. ¿Temes que se pierda? Déjala. Ya es mayorcita. Síguenos. ¿Qué vais a hacer con él? ¡Pedro! No te muevas, quita. Baja o disparo. ¡Oh!
comprendes que lo has complicado todo. No era mi intención, tuve que defenderme. Parece que entre todos habéis propuesto hundirme. Yo no hubiera disparado de no haberlo hecho él, te lo aseguro, Mario. Tome, reserve dos habitaciones contiguas. Quiero que todo se haga como ellos han indicado. ¿No convendría aplazarlo? ¿Por qué? Temo que la muerte de Pardo pueda traernos complicaciones. También yo, por eso quiero ganar tiempo. Llámeme esta tarde. Siga, por favor. ¿Te dejo en tu casa? Como quieras. No esperabas que te llamara tan pronto, ¿verdad? No, me tienes intrigado. Acabo de reservar dos habitaciones en el Atlantic. ¿Habéis llegado a un acuerdo? Mario está dispuesto a realizar la operación. Posiblemente se hará mañana o pasado. ¿Y me has llamado para decirme eso? Ya te dije que este asunto no me interesa. Nunca me ha gustado la violencia, tú lo sabes bien. ¿Te pareció más seguro el chantaje? Desde luego. Tendrás que admitir que has fracasado. No soy impaciente. Sé que Mario acabará por caer. ¿Sabes ya lo de Pardo? No. Los hombres de Mario lo han asesinado. ¿Qué es lo que dices? Le sorprendieron cuando trataba de huir con su novia. No es posible. Me aseguró que se marcharía ayer mismo. ¿Comprendes ahora por qué Mario tiene tanta prisa en realizar ese negocio? Debes decidirte y aceptar el procedimiento que sea. Piénsalo. ¿Qué desea? Estoy dispuesto a unirme a usted. ¿Ya no piensa recurrir a la policía? No. Comprendo. No quiere perjudicar a Laura. Se mostró muy comprensiva con usted. Hay una razón aún más importante. Mario, ¿verdad? Celebro que haya cambiado de opinión. De todas formas, ya no podría utilizar a Pardo como testigo. ¿No adivina la causa? No. Le han asesinado. ¿Ha sido Mario? Veo que empieza a conocerle. Me dijo usted que cuando se proponía algo, iba hasta el final. Sí. ¿Sin importarle los medios? Tratándose de Mario, no me importan. Es cuanto quería saber. Voy a darle la mejor oportunidad que nunca he imaginado. ¿Quiere acompañarme? Debemos visitar a un viejo amigo de los dos. Sí, Valdés. Hace tiempo que Ignacio y yo nos conocemos. Por lo visto, los informes que le di te han favorecido. De lo contrario, aún seguirías entre barrotes. Sí, me hiciste un gran favor. ¿Qué tiene él que ver con todo esto? Andrés sabe manejar a tipos como Mario. Tiene una hoja de servicios muy brillante, ¿verdad? Mario va a realizar una importante operación con unos joyeros franceses. Conocemos todos sus movimientos por medio de un experto en joyas. Este negocio lo llevarán a cabo en un hotel de la ciudad, seguramente mañana. Nosotros pensamos intervenir. ¿Está usted de acuerdo? Mario le recibirá en el aeropuerto. De allí al hotel invertirán aproximadamente media hora, o sea que harán la entrada en el hotel alrededor de las 8. Bien. A partir de las 7 yo estaré en la habitación 649 verificando las joyas con Marcel, el hombre de confianza del joyero, que es quien se ha cuidado de pasarlas a España. ¿No sería más sencillo adelantarnos a la llegada del avión y sin más dificultades apoderarnos de las joyas? Es más sencillo, pero menos productivo. La operación consiste en apoderarse de las joyas y a la vez del dinero que Mario llevará para efectuar la transacción. Que es como matar dos pájaros de un tiro. Andrés esperará en el vestíbulo. Dice que Mario no le conoce. No. Tan pronto se dirijan al ascensor, entre con ellos. Perdona, antes deberás llamarnos. Desde luego. Continúa. Valdés entrará en el ascensor en el piso tercero. Este será, sin duda alguna, el momento psicológico de la operación. Tú, Ignacio, esperarás en el sexto. No tendréis más que dirigiros por el pasillo de la izquierda y entrar. Lo demás es cosa vuestra. Yo trataré de resistirme a entregaros las joyas. No vaciléis. Puedo encajar todavía algunos golpes. Una vez las joyas y el dinero en vuestro poder, abandonar el hotel lo antes posible. Siguiendo este pasillo, encontraréis al final el montacargas. ¿No podríamos utilizar el ascensor y salir por la puerta principal? Eso lo pensé yo también, pero en caso de alarma, cruzar el vestíbulo sería muy expuesto. Es preferible bajar al sótano. Desde aquí, como veis, es fácil llegar a este callejón. ¿Alguna pregunta? Quedan los billetes de ferrocarril. Distribúyelos. Ya sabéis, el tren sale a las 11. Es el último. No conviene perderlo. En el supuesto de que ocurriese algo anormal, nos reuniremos otra vez aquí.
¿Está enfadada conmigo? ¿Por qué iba a estarlo? Me marché sin agradecerle lo que hizo por mí. No tiene importancia. No debió molestarse en venir. Existe aún otro motivo. Su dinero, ¿verdad? Lo tengo preparado. Se equivoca. No lo quiero. Es preferible que terminemos de una vez. Por mi parte, ha terminado ya. No le comprendo. No la molestaré más. Era cuanto tenía que decirle. Que tenga mucha suerte. Espere un momento. Yo no he querido ofenderle. Lo sé. Siempre soñé en vivir en la ciudad, pero esta parecía rechazarme. Faltó poco para que volviera de nuevo con mis padres. Transcurrieron unos meses muy difíciles, hasta que por fin encontré colocación como modelo en una casa de modas. Un buen día conocí a Ignacio. Fue un buen cliente de la casa. Tenía fama de haber derrochado el dinero en vestir fastuosamente a sus amigas. Por aquel tiempo su época de esplendor había terminado. Me presentó a Mario y sin darme cuenta me encontré complicada en sus asuntos. Era una manera fácil de ganar dinero. Y yo solo debía reunir el necesario para comprar la casa de modas en la que había trabajado. Logrado esto, no tenía nada que temer. Pero al aparecer tú, comprendí que estaba del todo equivocada. Debía rendir cuentas de todo cuanto anteriormente había hecho. Sabía que nunca podría rehuir mi vida pasada. Nunca he lamentado tu regreso, Juan. En el fondo lo deseaba. Por eso aquel día, al comprobar el mal que te había causado, descubrí un nuevo sentimiento para mí. ¿Te ocurre algo? No, nada. ¿Qué ocultas? ¿No quieres decírmelo? No, por favor, no me hagas más preguntas. Tengo miedo. No has de temer nada. No te vayas, Juan. Te perderé para siempre. Esta planta, señor. Muchas gracias. Gracias, señor. Subo enseguida. Davon. Ich wüsste gern ja. Zu Stierkampf. Ja, aber ich denke, dass wir heute Nachmittag noch einpacken müssen. Du hast noch Zeit. Ja, aber hast du denn die Eintrittskarten schon besorgt? Ja, ich habe sie schon. Na ja, dann bleibt uns anders nicht übrig. Na ja, du musst mir aber dann heute Nachmittag noch was helfen. Ja, ich werde dir helfen, aber nachher können wir... Na ja, gut, gut. Ich meine... Sexto. Ist ein so schönes Wetter? Ja. Van a salir ustedes? Sí. Por favor. Was meinst du? Nein, nein, du weißt, dass es nicht möglich ist. He dicho que me suelte. Entra o disparo. Y tú también. Vamos. ¿Has terminado? Sí. Esta vez has ido demasiado lejos.
Hacía tiempo que esperaba este momento. Inútilmente. Te va a pesar haberte metido en esto. Yo no estaría tan seguro. ¿Terminó ya? Listo. Vámonos. Procura no dar ningún escándalo. Resultaría perjudicial para todos. Tiene que haber otra salida. Sígame. ¿Qué es eso? Dese prisa. No puedo. Váyase. Ya está. Vámonos cuando quieras. Thank you.
Atención, atención. Tres TAP, destino a Bilbao e Irún, formado en la vía 11. Faltan 2 minutos para su salida. Deme la guía, por favor. Sí, señor. No, no. Diga. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Sí. Iré enseguida. ¿De hielo? Bueno. ¿No te fías? Perdona. Ignacio, ayúdame. ¿Qué te ocurre? Estoy herido. Apóyate en mí. Te estás desangrando. Vamos. Dije que vinieras enseguida. Me fue imposible. Vámonos, lograremos escapar. No pienso seguirte. Escucha, Laura, no tenemos tiempo que perder. No insistas, no quiero ir contigo. ¿Qué quieres? Que te lo explique. De acuerdo, pero vámonos de aquí. No necesito que me expliques nada, lo sé todo. Me quieres, ¿verdad? Pues entonces obedéceme, te lo suplico, Laura. ¿O es que no fuiste sincera conmigo? Claro que lo fui. Pero las circunstancias ya no son las mismas. Tú las has cambiado. ¿Pero qué dices? Sí, tu odio ha sido superior a todo, incluso a nuestro amor. ¿Y todo lo que has conseguido para qué? Para ocultarte de los demás como si fueras un delincuente vulgar. Ah, ya es tarde para moralizar. Eso debisteis de pensarlo mucho antes. Ahora estamos al mismo nivel. No somos ni mejor ni peor. Somos el uno para el otro. No es así como yo te quería. Déjate de sentimentalismos. Aquí hay una fortuna. En parte este dinero me pertenece. Es el rescate de 3 años perdidos por culpa vuestra. Hazme caso, Laura. He pensado en nuestra felicidad. Esto te lo demuestra. Huye tú solo. Has desencadenado el odio. Mario querrá vengarse. Y tú no ignoras que esto terminará con la muerte de uno de vosotros. Por última vez, Laura, vámonos. No, Juan. Yo sé muy bien lo que debo hacer. ¿Qué te propones? He luchado por rehacer mi vida, por darle un poco de esperanza. Pero no era suficiente. Faltaba dar un último paso y estoy decidida a darlo. Iré a la policía. Juan, si es cierto que me quieres, no debes huir. Acompáñame. Todavía estamos a tiempo. Es nuestra gran ocasión. Ven conmigo. Te lo pido. Te lo suplico. Tú lo has querido.
Juan. Tengo sed. El comisario, por favor. Al final del pasillo, a la derecha. Gracias. ¿Por qué no fue a la estación? Le estuve buscando. Surgieron contratiempos. ¿Qué le ha ocurrido? Sostuvo un tiroteo con Marcel. Está herido. ¿Cómo estás? Pensé que te habías olvidado de nosotros. Tenga, puede abrirla. No falta nada. Espero que antes del amanecer remita un poco la fiebre y podamos llevárnoslo. De lo contrario, tendremos que buscar otra solución. ¿Abandonarlo? No me gustaría hacerlo. Pero dése usted cuenta, es peligroso permanecer aquí. En una situación como esta, hay que dejar de lado los sentimentalismos, ¿no le parece? ¿Qué le ocurre? Nada. Ignacio. Ignacio, no iréis a marcharos ahora, ¿verdad? ¿No podéis dejarme así? Claro que no. Anda, échate. No debes pensar en eso. ¿Qué piensa hacer usted? ¿Tiene algún plan concreto? No. Yo sí lo tengo. Me asustaba tener que acabar mis días en los barrios bajos. Incomprendido, degradado entre gente sucia con mentalidad de ratero. Y ahora, sin embargo, temo algo todavía peor. A mis años duele descubrir que lo que hemos ambicionado como ideal no es más que un espejismo. Amigo Valdés, ya me doy cuenta de que es absurdo que yo le hable de moralidad. De todos modos, voy a darle un consejo. No se deje deslumbrar por ese espejismo. Al final del camino, se encontraría desolado y con las manos vacías. Comprendo que el resentimiento solo me ha servido para colocarme a vuestra altura y convertirme en un delincuente más. Aún está tiempo de rectificar. Hágalo. Tiene una vida por delante. Me arrepiento de no haber dado hoy el primer paso. Otra persona lo ha hecho y yo he despreciado la oportunidad. Dígame, Valdés, ¿por qué se decidió volver? Sospecho que quiso traicionarnos. Pudo quedarse con todo. ¿Por qué no lo hizo? Aún no lo sé. Duda demasiado. Mal síntoma para una persona acostumbrada a ir hasta el fin. Intente jugarme una mala pasada. No lo permitiré. No voy a llevarme nada tuyo. Te dejaré tu parte. No quiero dinero ahora. Quiero salir de aquí. Volveré por ti más tarde. En tu estado no llegarías muy lejos. Tampoco usted. ¿Por qué? Pruebe a salir y le coserán a balazos. Nos han cercado. ¿Qué espera entonces? Salir ahora sería una locura. ¿Va a impedírmelo? Si es preciso, sí. El miedo os ha hecho perder la cabeza. ¿Quieres que os achicharren aquí dentro? ¿Qué esperas? ¡No salgáis! ¡Vamos! ¡No salgáis!
Aún está tiempo de rectificar. Hágalo. Tiene una vida por delante. Tiene una vida por delante.